Chocando con las mesas de... This is my favorite song, but I didn't sing it since 5 years. I don't remember the... A mí me volvió loco tu forma de ser. A mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo, tu soledad son estrellas. Aprovechen ahora, este es el último tramo de la caminata, está muy bueno para ir pensando todo lo que han hecho para estar acá. ¿Ah? Esto está bueno con este contexto, con este paisaje, ayúdense entre ustedes, pero una conversación intrapersonal va a estar, se les recomiendo. Todo, este es un momento, un día, pero hay mucho hecho para llegar acá. ¿Ah? Valoren eso, siéntanse orgullosos y orgullosas de haber llegado hasta acá, tan lejos que venimos, aprovechen este momento. Ya a partir de acá no hay dolor de cabeza, náuseas, no hay nada. Con esto, recordando todo lo que hemos hecho, con eso es suficiente para que todos lleguen. Vamos a ir despacito, disfrutando. Y como les digo, conversando con uno mismo, valorando y agradeciéndole la vida que nos permite estar en este bello lugar. ¿Estamos? Bueno, ¿vamos con todas? ¡Vamos! 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 Los chilenos y los argentinos. ¡Vamos! ¡Vamos! Desde el campo base del Everest en Nepal. Un saludo a todos. Hemos llegado junto con 18 personas entre argentinos y chilenos y ha sido un trayecto fantástico de más de 85 kilómetros. Con mucho frío, muy difícil porque son puros cerros, montañas altas, viento. Sin embargo, la gente de acá de Nepal es muy amistosa, es muy cariñosa y nos ha atendido muy bien. Quería dar este mensaje para que los que se animen a venir lo hagan, porque vale la pena. Es un esfuerzo físico importante, uno baja mucho de peso porque hace mucho ejercicio y también los últimos días no tiene hambre para nada, porque el ejercicio intenso quita el hambre y la altura, el frío, etc. Así que eso, un saludo para todos y namaste.
la Patar, sobre el monte Everest de fondo. Hace mucho frío, ha sido espectacular esta subida. De los 18 solamente subimos 7, porque el resto estaba muy cansado, frío, han sido muchos días de trekking. Pero bueno, muy bonito.
¿qué tal? Son las 5 y cuarto de la mañana y estoy haciendo un time-lapse del Everest. El Everest está atrás, está amaneciendo por ahí. A ver, por ahí está el Everest. Bueno, está con otra cámara. Aquí está el templo budista, es de los más antiguos de Nepal y es muy famoso por su antigüedad y por su altura. El viaje ha sido muy bueno, largo, se camina mucho, caminata empinada, frío, viento. Los lugares donde alojamos son relativamente buenos para donde estamos, pero en comparación con cualquier hotel no se compara, digamos. Pero para estos lugares, para esta altura remota, son espectaculares. In the cool of the moon, I feel it in my soul, and I know that it's true. In the bliss of love, a smile upon your face, the light of children and giving fills the world with grace. We are alive. Mero bala
सातेर दिन का भोका छन बेसी माजात भने बाला।